Buenas noches. Sean todos bienvenidos, todos los que se están conectando por nuestras redes sociales, las personas que nos están viendo por Facebook, las personas que nos ven por las plataformas de iLove 786 TV y por las personas que también nos están mirando por nuestro canal de YouTube, Baby Lores Music, y por el canal de YouTube de iLove 786 TV. Como siempre, le damos las gracias a nuestros patrocinadores por permitir que este humilde programa esté en vivo. Gracias a Crédito 786, gracias a Tacita de Oro, gracias a Dental Design, Gomper Group, gracias a Horizon Bright, gracias a Dalila Santos, nuestra abogada, por el apoyo. Y bueno, hoy vamos a tener un show, por supuesto, como le dijimos el martes, estamos levantando la voz por nuestro pueblo. No se puede permitir que la llama se apague. Por eso hoy vamos a tener invitados especiales que van a brindar un apoyo, van a levantar su voz también. Y esta vez vienen directamente desde República Dominicana. Tenemos una videollamada también con un artista urbano que está dando mucho que hacer ahora mismo en Nueva York y en República Dominicana. Y lo vamos a tener también por vía llamada telefónica. Son personas que también, a pesar de no ser cubanos, pues también se solidarizan con el sentir de nuestra isla. Y por supuesto que vamos a estar denunciando y a poner todos los videos y los últimos acontecimientos que hemos tenido en estos días, porque ha habido muchas cosas de la cual quisiera conversar con ustedes. Quiero saber su opinión mediante el chat. Y recuerde que también usted nos puede llamar al número de teléfono de producción para si quiere dejar alguna opinión, videollamada o solamente por llamada telefónica. Así que vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestro primer invitado. Es un señor que admiro mucho, quiero mucho, lo conocí hace un tiempo ya y bueno, está muy pegado con los cubanos, muy pegado con la lucha de los cubanos, con la realidad del cubano. Y bueno, estamos hablando de un periodista y a la vez un relaciones públicas, le diría yo, un publicista, hace un poco de todo. Y bueno, quisimos invitar al programa porque también ha sido el publicista de la película Plantados, una película cubana que ha dado mucho que hacer, se filtró por YouTube, hubo mucha polémica con ella y bueno, pues aquí tenemos parte de su equipo para que nos cuente cómo fue ese proceso, qué sucedió con esta película y cómo se sienten ellos ser parte de una película que hable de la realidad de Cuba y justo en este momento que estamos viviendo un momento histórico. Así que por favor le voy a pedir que empiece a compartir. Hay una nota oficial por ahí de la dictadura donde hace un llamado y empiezan como que a dirigir a los jóvenes. Tengo dos músicas. Empiezan a dirigir a los jóvenes de una manera bastante chea, diría yo, de cómo se debe hacer la lucha, la contrapartida de la lucha que están teniendo los jóvenes, la nueva generación. Y no tan la nueva generación, sino que varias generaciones. Si usted se pone a ver los videos, es importante que nos demos cuenta de algo. Hay una nueva generación, que es la nuestra, y la que nos antecede a nosotros, que es la que está como en primera fila de lucha. Pero también se puede ver entre todos esos jóvenes, también se ven ancianos, se ven personas de la tercera edad. Hemos visto personas de 70, 60, 70 años. Hay un video por ahí que está súper bueno de una anciana que va con su andador en medio de la lucha, y todavía se atreven a decir los dictadores que todas esas personas que estaban en las calles eran financiadas. Hay un video por ahí de una oficial del Minin que, según ella, hace un interrogatorio a uno de los manifestantes y él reconoce, por supuesto, ella lo dice, nunca se ve él diciéndolo, que él estaba en las calles porque le pagaron $100. Señores dictadores, si el gobierno de los Estados Unidos tuviera esa cantidad de dinero para financiar una lucha nacional que estuvo en toda la isla entera, estuvimos hablando de eso en el programa pasado, se hubiesen gastado millones de dólares. ¿Por qué lo desmentimos totalmente? Porque aquí tenemos hace una semana, hemos visto muchos artistas, muchos influencers que están en la Casa Blanca y hemos tenido que publicar en las redes sociales nosotros apoyo para poder donar, para comprar agua, para comprar alimentos, para que la gente pueda aguantar una manifestación pacífica frente a la Casa Blanca. Y estamos en los Estados Unidos. Y ustedes están diciendo que todas esas personas que estaban en las calles estaban pagadas. Primero, ¿cómo se les paga a miles y miles y miles de personas sin que ustedes se den cuenta? Es una total mentira. Pero vamos a hablar hoy sobre la remesa, sobre la decisión y el comunicado que hoy está dando vuelta por todas las redes sociales sobre el presidente de los Estados Unidos con respecto a Cuba. Las últimas decisiones y cuáles son los últimos acontecimientos que están pasando en las últimas
horas. Así que le damos la bienvenida a nuestro primer invitado, José Rosario, directamente de República Dominicana. No, gracias, hermano, gracias por la invitación. Gracias, gracias. Bueno, ya tú no eres, eres casi de la casa. Yo soy de la casa. He venido varias veces, aunque nunca he estado sentado en el estudio. Bien, Rosario, cuéntame por qué, porque hoy hablamos y me dijiste, mira, quiero decir algo, sí, quiero estar en el show, porque yo quiero expresarme al pueblo, al público, al pueblo cubano, claro, a la gente que te sigue. Y quiero que me digas como dominicano, como ser humano, ¿cómo tú te sientes identificado? ¿Qué siente el pueblo dominicano? ¿Cuáles son las cosas que nos unen de alguna forma? Claro, mira, bueno, muchas personas a lo mejor no saben que fui el publicista de la película Plantados, un reto del cual casi no lo tomo, te digo porque era un reto muy grande, había que hacer 4 eventos, todo lleno de mucha prensa, y fue un reto grande, como publicista de la película dominicana, de la de Ozuna, ni siquiera la película de Ozuna, que León y que León 2, no tuvo esa magnitud de fuerza, de promoción tan gigante como Plantados. Nosotros como dominicanos estamos apoyando a los cubanos. ¿Por qué los dominicanos tienen que apoyar a los cubanos? Sencillo, nosotros hemos tenido varias dictaduras, pero la más reciente, que aunque yo no la viví, pero yo sé que esa dictadura fue Cuéntame muy fuerte. Cuéntame un poco sobre esa dictadura. Eso es la dictadura de Trujillo. Desde Trujillo, desde Rafael Leonidas Trujillo, desde 1930 hasta el 61. Una dictadura avasallante, un criminal. ¿Era parecida a esto que estamos viendo en Cuba? Es igual, una cosa... ¿Se repite la misma historia? Sí, se repite. Lo único que para Cuba esta pesadilla ha sido muy larga. Sí. Yo creo que es tiempo ya de terminar esa dictadura. Yo sé que no es fácil. No es fácil porque que los dictadores es como una ramificación, como una planta que siembra sus raíces en todos lados. Y es difícil, hay que cortar todas las raíces. Y el tronco. Pero ahora, en este tiempo, en el siglo XXI... Nosotros estamos viviendo un tiempo donde la gente ya despertó, donde los jóvenes no quieren dictadura, donde el mundo sabe que eso no funciona. No quieren comunismo. No quieren comunismo, eso solamente funciona para ellos. Muy bien, como me estabas contando ahorita detrás de cámara, que hubo muchas personas que se refugiaron en Cuba cuando estas dictaduras estaban existiendo. Cuéntame un poquito sobre esto, para ser bastante práctico, pero que la gente pueda entender los lazos que nos unen a los cubanos y a los dominicanos. Claro. Ya sabemos que tenemos algo en común. Ustedes sufrieron 3 dictaduras. Sí, seguro. Nosotros vamos por 2, por lo menos cubanas, porque Batista y esta, yo creo que esta sufrimos varias, pero 3 fueron las más fuertes. Sí. Cuéntame bueno, no, nosotros, como te decía, nosotros estamos muy entrelazados con los cubanos, porque como la dictadura de Trujillo comenzó en el año 1930. Sí. ¿Cuánto tiempo duró la dictadura de Trujillo? 31 años. 31 años. Yes. Todavía le vamos ganando por en la mitad, en aguante. Tienen el doble. En aguante. Por favor. Sí. Entonces nosotros, en ese tiempo, muchos dominicanos emigraban, buscaban asilo político. ¿En Cuba? En Cuba. Se exiliaban a Cuba. Buscaban asilo político en Cuba. Incluso un presidente, Juan Bosch, en el 1937 se fue como exilado, buscando un asilo político en Cuba. En ese tiempo los dominicanos emigraban a Cuba. Cuba fue uno de los países que más acogió a los dominicanos. Y nosotros nos sentimos obviamente agradecidos. Yo no viví ese tiempo, obviamente, ni siquiera viví la dictadura de Trujillo. Pero nosotros por la historia sabemos que eso ocurrió. Sí. Y tenemos también al general Máximo Gómez, que era dominicano, que también ayudó mucho a los cubanos en la liberación de Cuba. Y nosotros estamos atados a la historia, aunque no queramos, con todo, con la música. Mira, Johnny Ventura fue, su madrina fue Celia Cruz. Hay muchos lazos que nos están uniendo. Ahora, bastante. ¿El pueblo dominicano hoy por hoy sabe lo que está sucediendo en Cuba? Por favor, claro que sí. Porque yo estoy viendo muchos dominicanos que se están proyectando. Claro que sí, claro que sí. Los dominicanos nosotros estamos en contra de las dictaduras, porque nosotros sabemos lo que es tener una dictadura. Entonces, ahora mismo, no sé si tuviste que hay un cambio de gobierno, hubo un cambio de gobierno, la juventud salió, se manifestó, el otro gobierno tenía 16 años, y los dominicanos salieron
y querían cambio. Dijeron basta. Y hubo un cambio. Y hubo un cambio. Claro. Porque pero hay demanda, ¿no? Pero hay, sí, exacto. Supuestamente, ellos siempre promocionan que el pueblo, que esto es del pueblo, el pueblo que manda, pero cuando el pueblo cuando demanda, hay democracia. Entonces, cuando hay democracia. Cuando hay democracia. Cuando hay democracia, el pueblo manda. Y cuando el pueblo demanda, pues por supuesto hay un cambio. En este caso, en dictaduras, sí, pues nadie quiere soltar el poder. Bien, ¿cómo? Y esto es algo que quiero que, por favor, yo les pido a todas las personas que compartan. Le decía al público ahorita, Rosario, que en Cuba hay una universidad que se llama la UCI, y de hecho sabemos porque se ha filtrado un documento donde ellos tienen como un sistema de miles de muchachos que sí tienen internet, sí tienen acceso a internet, a subir videos, a hacer promociones, y están en contra de toda, están haciendo una contrapromoción a la verdad que está saliendo a las calles. Porque tienen el poder. Exacto. Pero sobre todo están haciendo un seguimiento a programas como el de Taola, programas como este, como el de Ultra, cualquier programa que denuncie lo que está sucediendo en Cuba, pues ellos le tienen, y por eso nos reportan, y no, el programa pasado tuvimos que cortar. Yo les pido que compartan para que el mensaje llegue. Estamos aquí conversando para las personas que se empiezan a comentar con el publicista y periodista José Rosario, directamente desde República Dominicana. Este señor fue el publicista de la película Plantados, la película Ozuna, Sacking Punky, muchas películas que nosotros hemos disfrutado en la pantalla grande. Bueno, ya pero en Cuba, viene, sí, Sacking Punky allá fue. Sí, Sacking Punky fue. Nosotros nos identificamos mucho con los dominicanos, porque somos un poco que jodedores, la bachata, sí, sí, el doble sentido, claro, el berreíno. Somos caribeños. Exacto, somos vecinos y caribeños. Somos caribeños. Esta vez él viene en nombre de los dominicanos a apoyarnos, a darnos un aliento de apoyo de parte de República Dominicana, porque República Dominicana tuvo tres dictaduras ahora fuertes. ¿Cómo se tumban las dictaduras según la experiencia que ha tenido República Dominicana? ¿Cómo se tumba la dictadura? Bueno, la dictadura en el caso de Trujillo, tenemos que esa dictadura fueron sus mismos guardaespaldas los que lo enfrentaron y lo mataron. Ah, aguántame ahí. Seguro. Entonces, aquí tenemos una experiencia muy interesante. Sabemos que es difícil llegar a un dictador. Sí. Y el pueblo, por supuesto, no tiene acceso a llegar a un dictador. Sin armas, sin tecnologías, no puede. Sí. Pero, ¿cómo sucede esto de que los mismos guardaespaldas matan al dictador? Porque ya había como descontento dentro de su mismo ambiente. ¿Por qué? ¿Qué pasa con los dictadores que de pronto casi todos empiezan a tener descontento con su gente? ¿Por qué? Porque lo que sucede es que los dictadores se endiosan. Llega un momento que ellos son dioses, ellos están por encima del bien y en su mente. En su mente. Están por encima del bien y del mal. Esa gente son dioses, son avasallantes, sí, son prepotentes, arrogantes, son pedantes. Se creen que son el Dios o más grande que Dios. Entonces, llega un momento que no le importa a quién ellos tienen que pisotear. Y en este caso, ese dictador, Trujillo, pisoteó a algunos de los... Tuvo problemas, inconvenientes con muchos de sus mismos guardaespaldas y seguidores, su gente que le rodeaban a él, que era lo único que podían llegarle. Exacto. A él. Y entonces ellos fue... Cuando llega ese momento que ellos se endiosan como lo que pasó, lo que está pasando con Maduro, lo que está pasando con Díaz-Canel, lo que ha pasado con Fidel Castro y con todos esos dictadores que no debieron de haber nacido, esa gente que se creen por encima del bien y el mal, se creen dioses. Y cometen este tipo de errores. Sí. Ahora, yo voy a aprovechar este momento, esta conversación que tengo con José Rosario, que para las personas que se recién conectan, pues viene directamente de República Dominicana. Este señor ha sido el publicista de películas muy importantes, Ozuna, Sacking Punky, conocemos este tipo de películas. Plantados, que es una película muy importante para nosotros los cubanos, y bueno, viene en este momento a darnos un apoyo para que nosotros, el pueblo cubano, sepa que los dominicanos saben y están mirando lo que está pasando y están apoyando a los cubanos. Dominicana, bueno, su última dictadura, que fue la dictadura de Trujillo, 61. Rosario, que fue tumbada por su propia gente. Ahora yo le voy a aprovechar un mensaje, para darle un mensaje a los militares, a los soldados, a los que están ahí cerquita. Ustedes son cubanos. Y estoy seguro que muchos de ustedes, cuando ponen su cabeza en la almohada, estarán analizando y pensando si ustedes están del lado correcto. Yo estoy seguro que la conciencia empieza a trabajar en cada uno de ustedes. Porque ustedes siempre sintieron que estaban trabajando por una dictadura, pero nunca la habían visto en acción. Y ustedes están siendo parte de esa acción de una dictadura. Están a tiempo de ponerse de parte del pueblo. Militares,
la gente del ejército, los policías, todas las fuerzas represoras que tiene la dictadura, hagan conciencia. Es momento de ponerse de parte del pueblo. Si usted le dieron un uniforme, usted lo engañaron diciéndole que usted estaba ahí para proteger a su patria y a su pueblo, pues en este momento está haciendo todo lo contrario. Usted está atacando a su pueblo. Usted está maltratando y secuestrando y torturando a jóvenes, adolescentes, ancianos, mujeres con niños. Está dejando familias sin padres. Está separando familias. Tiene más de 400 desaparecidos hoy por hoy. Y todo eso va a caer encima de su conciencia. Entonces, todo comienza por una decisión. Tienen que empezar a hacer conciencia y ponerse de parte del pueblo, porque es mejor quitarse el uniforme y ponerse de parte del pueblo que andar con un uniforme y con un palo apedreando a tu propia gente. Esto es un llamado para los militares, para las personas que están cerca de la dictadura, que muchos son monigotes, que muchos son utilizados, muchos pasan la misma necesidad de nosotros. Muchos de estos policías, muchas de estas personas que reprenden a la gente y que oprimen a la sufren gente, también. Sufren también. Lo que pasa es que es una doctrina. Ahorita vamos a estar hablando un poco sobre las doctrinas. Pero este mensaje directamente para ustedes. Están a tiempo. Díaz-Canel ya tiene mucha sangre en las manos. Tú también, yo creo que deberías hacer un poco conciencia. Todo el que esté en el poder, ministros, generales, capitanes, soldados, todo el que tenga un uniforme debería ponerse en, por lo menos, ten vergüenza y deserta. Por lo menos. Si no te vas a poner de parte del pueblo, por lo menos deserta. Quítate tu uniforme y vete para tu casa y no hagas nada. Porque ahí arriba hay un Dios que está mirando y un día va a hacer justicia. ¿Es así o no? Y este es el momento. Y este es el momento del cambio. Este es el momento de esta generación. Así es, así es. Esta generación no tiene la pasión del drama, esa historia que nos quieren vender. Ellos vivieron su tiempo y su momento. Nosotros tenemos que hacer el nuestro. Y el nuestro viene con internet, el nuestro viene con desarrollo, el nuestro viene con moda, el nuestro viene con música, el nuestro viene con tecnología, el nuestro viene con nuevas medicinas, con viajes, con vacaciones en familia, el nuestro viene con un mundo mejor. El mundo cambió. El mundo cambió. Sí, ya cambió ya. Gracias, Rosario, por estas palabras que has tenido, pero vámonos a un pequeño comercial. Usted no se desconecte. Le agradecemos mucho, 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 mucho a todas las personas que están compartiendo. Y esto acaba de comenzar porque vamos a hacer contacto, llamada telefónica con un artista dominicano que ahora mismo está dando mucho que hacer en Nueva York. Y bueno, viene con el dembow dándole fuerte y también está de parte del pueblo cubano. Así que, Cuba, ustedes no están solos. Ahora regresamos. Que se lleven todo lo malo. Que se vaya, que se vaya. No aguantamos más los palos. Que se vaya ya. Porque el pueblo sufre y calla. Que se vaya, que se vaya. Que se lleven la metralla. Y regresamos en esta segunda temporada del show El Mismo Lore, que bueno, en estos días va a estar totalmente dedicado a nuestro show para levantar y denunciar los atropellos que está sufriendo nuestra gente en nuestra patria, en nuestra Cuba. Y vamos a hablar un poco sobre noticias en lo que hacemos contacto vía llamada telefónica con este artista dominicano. Hoy tenemos aquí en el estudio a José Rosario, un publicista y periodista dominicano que se junta con nosotros para levantar la voz a favor del pueblo cubano. Tenemos aquí en el estudio ya vía llamada telefónica directamente desde Nueva York, República Dominicana, a De Caché Santos. Bienvenido. Dime, campeón, ¿tú me escuchas bien? Sí, yo te puedo escuchar, sí. Lo que no lo puedo ver. No lo puedes ver, pero todo el mundo te está mirando, fíjate. Si quieres verlo, tienes que agarrar otro teléfono y poderlo ver de otro dispositivo. Muy bien. Perfecto, estamos
estamos encendidos aquí, estamos activos, estamos trabajando. De Caché Santos, cantante dominicano, para las personas que nos están mirando, ¿te encuentras en Nueva York? ¿Estás fuera ahora mismo? Sí, estamos. Se nota donde estás ahora mismo, lindísimo. Estamos aquí trabajando, tú sabes, Caché Music, a su orden. Quería preguntarte si se siente lo que está sucediendo con el pueblo de Cuba, si se siente en Dominicana, si se siente en Nueva York, si se siente en la comunidad dominicana, si se siente este dolor que está pasando ahora mismo el pueblo de Cuba. ¿Qué tienes que decir a favor? Claro que se siente, porque lo que pasa es que yo he vivido varias veces en Miami. Tengo muchos amistades cubanos, y hay muchos cubanos también que no saben que nosotros los dominicanos pasamos por lo mismo también. Duramos años pasando lo mismo que ustedes están pasando. Lo único que ustedes tienen 62 años pasando, ¿cómo les digo? Esa humillación de trabajo que tiene su país. Y es duro lo que está pasando. Entonces, desde que empezó la película Los Plantados, yo estaba siempre a los cubanos, y decidí también con Alexander, que es gente de zona, que participó en la película también, cantando la canción. Patri Vida. Exactamente, sí. Estábamos ahí, entonces... Yo estaba con los cubanos apoyándolos, luchando, y siempre yo he sido un cantante que le he dicho a todos mis tocayos, a todos los cantantes también dominicanos, que unamos y luchemos también y luchemos para apoyar a nuestra gente, los cubanos, tú sabes, porque ya es demasiado, ya son 62, ¿tú me entiendes? Estamos en otro ciclo. Así mismo es, mi hermanito. Ya no, para que te pasara exactamente. Sí. Nos da mucha alegría saber que el pueblo dominicano, pues, se une con nosotros en esta lucha por la libertad. Yo creo que es momento de arrancar de raíz este cáncer que está haciendo daño a todo el continente. Y bueno, empieza por nosotros los cubanos. Dime una cosa, de Caché, ya ahora sabiendo que hay un artista dominicano urbano que está en Nueva York dando palo, que empieza a hacer de las suyas en la música urbana, que se une al dolor del pueblo cubano, pues las personas que nos siguen queremos que te conozcan. ¿Cómo te podemos seguir en las redes sociales? ¿Cómo sabemos de ti? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te encontramos? ¿Cómo sabemos de tu música? Sí, a mí... Exactamente. Aquí la gente me toma el teléfono. La gente siempre me puede encontrar como de Caché Music. Ese es el canal mío, donde pueden buscarme en YouTube, en Instagram también. Y ahí van también lo que yo he hecho, lo que hemos subido, los cubanos también. Tengo una gente también que me está trabajando con Instagram, que me tiene al día con todo también. Tengo también a la gente de Santo Domingo, que son la gente de Tembow, al Chisme en la Casa, también, que también están apoyando mucho a los cubanos. Hemos ido a Miami varias veces también allá. Tenemos muchas amistades de cubanos también, pero hay muchos cubanos que no saben que también nosotros pasamos por lo mismo. Nuestro papá también pasaron por eso mismo, y es una pena. Entonces hay una esperanza, porque si los dominicanos pasaron por lo mismo y se lograron liberar, pues nosotros los cubanos también tenemos que hacer lo mismo, seguir su ejemplo y luchar por nuestra libertad. Muchas gracias, de Caché. Gracias por estar un ratico con nosotros apoyando a nuestro pueblo. Te espero por Miami. Cuando estés por acá, vamos a entrar al estudio y vamos a ver qué pasa. Sí. Mi gente, síganlo a de Caché Santos en sus redes sociales, en Instagram, busque su música en su canal de YouTube. Y gracias, mi hermanito, te estoy esperando por acá. Estamos para vernos pronto. Gracias por todo. Perfecto. Y aprovecho también para invitar a todos los artistas, vamos apoyarnos uno a los otros, apoyarnos con el pueblo cubano, tú sabes. Gracias, de Caché. Aplauso, República Dominicana. Está puesta. Arriba. Gracias, marito. Gracias. Bueno, como ustedes pueden ver, pues tenemos el mundo entero está viendo lo que está sucediendo, caballero. Muchos artistas boricuas, Rosario, ábreme si quieres de pantalla. Sí. Muchos artistas boricuas se sumaron en las redes sociales, claro, con nosotros, y es bonito también ver cómo artistas dominicanos se empiezan a sumar, colombianos y muchos venezolanos también se han sumado, Chino, Nacho, se han sumado también a la lucha por la libertad. El mundo cambió, estamos en otro tiempo. En este tiempo la dictadura no van a progresar. Ahora, como te decía de la frase,
¿Qué le pasa al que se cansa? Pierde. El que se enamora pierde, no. El que se cansa pierde. Por eso estamos haciendo un llamado a las personas. Yo sé que es cansado, yo sé que es tremendo con apagones, sin agua, sin comida, sin transporte. No hay de nada en Cuba. Pero sabemos que el sabor de la libertad. Hay muchas personas que lo empezaron a... ya lo sintieron. Sí, lo palparon. Y ahora estamos totalmente conscientes de que aparentemente estamos en pausa en Cuba. Claro, hay muchas cosas que no sabemos porque no tienen internet los cubanos. Pero en cuanto se ponga el internet, que es una de las cosas que estamos luchando para que Estados Unidos pueda apoyar y le pueda poner internet a los cubanos libremente sin que la dictadura se pueda interponer, pues ahí nos vamos a enterar de los últimos acontecimientos. Pero tengo videos y cositas que me están llegando desde Cuba y lo vamos a estar hoy denunciando aquí en nuestro show. Gracias, Rosario. Si hay algún evento, alguna cosa que estén haciendo, claro, vamos a apoyarlo. Sí, tenemos un evento. Hay ahora mismo los dominicanos, lo que es la restauración de la República Dominicana. Este evento se va a realizar el día 22 del mes de agosto. El 16 es el día de la restauración, pero siempre se extiende toda la semana y todo el mes como el mes de la restauración. Y este evento en la Restauración Dominicana estará Sergio Vargas, Zacarías Ferreira, Gillo Sarante, Luis Vargas, El Prodigio, Bulín 47, DJ Adonis. O sea, muchos artistas famosos dominicanos van a estar acá ese día. Y eso va a ser en el Miramar Regional Park. Eso va a ser Miramar en Broward, en el 16801 Miramar Parkway, donde yo espero que tú estés con nosotros apoyando ese evento dominicano. Voy a estar por allá, y obviamente nosotros vamos a unir las voces de todos esos artistas dominicanos para que apoyen a los cubanos. Nosotros amamos a los cubanos para que apoyen a los cubanos. Si tú te comprometes conmigo en que ese día se va a hacer, aunque sea un minuto, claro, de presencia, de apoyo a la libertad, a motivar al pueblo cubano a que luche por su libertad, pues yo me comprometo que ahí voy a estar. Yo me comprometo. El evento no es mío, pero yo me comprometo. Hecho. Porque yo tengo que ver con el evento y no es verdad que esos artistas se van a quedar callados. Ahí tienen que ponerme un SOS Cuba, ahí tienen que ponerme un Viva Cuba. Claro, ahí vamos a hacer, algo hacemos para Cuba. Seguramente. Importante. Además, ese evento es de la Restauración Dominicana, habla de liberación de nuestro país. Entonces, nosotros vamos a apoyar la liberación. Lo único que pide Cuba es libertad. Exacto. Es lo único. De hecho, que tenemos todos. Y también, algo que te decía fuera de cámara, no me quiero ir sin hablarte de eso. Señores, no podemos caer en la trampa, en la carnada que está tirando el gobierno cubano, de que, ok, estamos ahora, que medicina, que puede entrar medicina y Cuba. Sí, ahora no hay bloqueo. Ahora no hay bloqueo. Ahora el bloqueo se repente se acabó el bloqueo. No, por supuesto que tenemos, y déjame decirte que... El cubano no debería de ir a Cuba ahora mismo para presionar. Sí, es muy difícil. Es un momento que tenemos que presionar. Y de eso vamos a hablar. Sobre ese tema vamos a hablar porque es un problema de convicción. Vamos a hablar sobre eso. Y Rosario, te agradezco mucho que hayas venido aquí a apoyar a nuestro pueblo. Que la gente sepa que los dominicanos también están con nosotros. Dale. Y que el mundo está viendo y que este es el momento de nuestra liberación. Así gracias es. Por estar amén. Aquí. Amén. Amén. Y que Dios bendiga a Dominicana y que bendiga a Cuba. Que Dios bendiga a Cuba. Amén, amén. Nos vamos con un comercial muy pequeñito. Y regresamos porque vamos a poner los videos que nos están llegando desde la isla. Así que ahora mismo regresamos. Gracias. No queremos más dictadores falsos que nos fallen, pero tenemos que actuar para evitar que nos avasallen. Basta ya de muela, hay que tirarse para la calle, que la sociedad en Cuba como un hombre bomba estalle. Siempre nos quejamos bajo por el miedo al plomo, más miedo al gobierno que al hambre, yo esa no como. El día que es un cingado, su mente una cuarte nomo, y nosotros por permitir que nos mande, ¿qué somos? Para hablar de salud, primero pasa por urgencia, para que vean las cucarachas haciendo acto de presencia. Dicen que hay igualdad, pero no existe evidencia, ya estos locos desafían hasta las leyes de la ciencia. Qué bello mundo desde un yate, qué rico no hace cola, para poder comprar puré tomate. Si todos estos comunistas la viven como magnates, y a ustedes no eligen ropa, que escogen su escaparate. Lo más jodido es lo vacío, que este frío, el hambre que tienen los críos, que hasta brujería en los ríos. Pero cero desafío, no me fío ni me ciego, sigo atrincherado aquí en mi cueva abriendo fuego. SOS Cuba, pero ¿qué ha pasado? Ya no importa la libertad, importa más peinado. Es joven cubano, cómodo y acostumbrado, esperando una recarga en cualquier lado. Se lucha con amor,
El miedo no es opción, es hora de tumbar ya esa revolución. Mucha violencia y robo, mucho odio y represión. Pongan en su GPS así la casa del pingón. ¿Tuviste cuánta gente mató al COVID en esta vuelta a su aula? Che, bueno, más o menos hizo lo mismo la pistola y che. Estúdiate bien la historia, seré y mima tus criterios. Que por el camino puedes encontrar problemas serios. Mi madre en la estación porque su hijo no se calla, protagonizando eventos con agallas. Sin miedo desde Fiñe con mi bólica reggae inventando falla. No de ahora, compay, que hay camarita y esa talla. Explícame ese comunismo, esas elecciones, esas mansiones, esos carros, esos yates, esos aviones. Los nietos, los cagentes comiendo bien con cojones. Y nosotros, maní duro frío en todas sus versiones. Política absurda, sucia, engañando a las masas por obligación. Mucha gente marchando en la plaza. El señor Díaz-Canel se toma la presión en casa. Y los niños con sarna y hambre, que pinga de pasa. A mí no se me olvida que debía virar con vuestro. Que mi abuela licenciada vendía cigarros sueltos. Que en el club abajo de mi casa a veces aparecía un muerto. Pero en el noticiero ven a Varadero, que es perfecto. Vive lo real, no opines detrás de un cel. Fuimos mucho tiempo sometidos a un abuso cruel. Y tenemos imágenes que nos llegan de la isla. El régimen se queda con gran porcentaje de las remesas. Y esto es cortesía de América TV. Tenemos un video que quiero compartir con ustedes. Pónmelo, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Por cada 100 dólares que un cubano envía a un familiar en Cuba, el gobierno cubano, a través de la empresa militar Gaesa, se queda con aproximadamente 74,33 dólares. Un lucrativo negocio para captar dólares por parte del gobierno, donde sin importar cómo lleguen, lo que es seguro es a dónde van. Para que se hagan ustedes una idea, en Cuba el 95.7% de las remesas se hacen a través de empresas que están controladas por las Fuerzas Armadas, y ese dinerito que con tanto sacrificio usted les envía, pues no solo se ve reducido en un 10% que cobra el gobierno si es en dólares, sino que además nunca llega a su destinatario en la moneda que fue enviado, sino que se envía en una moneda que no tiene valor fuera de la isla. Lo que desearía, pues plantearnos la gran interrogante de dónde y en qué están usando esos Rottweilers verde olivo, este multimillonario capital que queda depositado en bancos fuera de Cuba y que ineludiblemente está pagando. Muy bien, esta bastante larga, la pueden ver en América TV. Como era de esperar, pues Biden está con una política que ya conocemos desde hace mucho tiempo sobre la muela visca, que conocemos todos los cubanos, de vamos a ayudar al pueblo sin que el régimen pueda meter las manos. Algo que es totalmente imposible. Y ahora pues también están con la pues desde Cuba, pues tenemos información que ya están empezando a hacer propaganda para que los Estados Unidos, de las remesas que vayan a disponer para Cuba, pues que no sean directamente a los cubanos, sino que pasen por sus manos. Si andan a la cara, ya vieron unos cuantos millones por ahí en remesas y ya no saben qué hacer porque no quieren que se les escape. No pueden soportarlo. Por favor, producción, tenemos un video donde proponen, este es el cómo, ¿por qué ahora mismo le tienen tanto miedo a un policía o la dictadura a un celular? Más que un arma de fuego. ¿Por qué? Porque es los que les quita la careta, los que lo desacredita totalmente. Proponen censura de grabar con celulares a todo el que firme a un policía. Eso lo tenemos por ahí, ¿no? Esta es la... Ahí lo tenemos, ¿no? Lo van a hacer ilegal totalmente. Dámela, por favor, para que la gente vea cómo trabaja la dictadura. Es decir, usted tiene un teléfono que es suyo, lo compró usted. Grabar videos de la policía con tu teléfono celular. O graben con la cámara, no importa. Imagínate que este proyecto exista en Cuba y entonces la gente no puede grabar todas las atrocidades de la dictadura. Claro que sí, señor. No te opongas a la tecnología, que gracias a la tecnología todo va a quedar, ningún delito, ni ninguna grosería, ni nada que sea incorrecto va a quedar impune. Conexión interactiva con Raico de Miami. No, realmente tenemos que darle ahorita la bienvenida, si no nos ponemos fuerte acá. Vamos a tenerle que dar la bienvenida al comunismo acá también. Buenos días, chicos, ¿cómo están? Bueno, bien, ahora con este proyecto de ley que están estudiando, que propone que sería ilegal grabar videos de la policía con los teléfonos celulares. ¿Cuál es tu opinión? Mi opinión, están imitando. Es decir, ¿esto es una ley que están proponiendo aquí en los Estados Unidos? Ah, ya. Ah, yo iba a decir, no, ahora sí es tremendo esto, vamos a tener que mudar.
Bueno, por supuesto, ¿por qué ponen esta ley? La van a hacer, van a convertir esto que es ilegal totalmente en algo legal. ¿Por qué? Porque tienen miedo, porque saben que lo que están haciendo está mal, porque saben que están cometiendo pecados sobre la humanidad, sobre su propio pueblo, sobre la propia constitución de la república. Entonces no quieren, porque saben que el internet, las redes sociales y los teléfonos, pues, han sido su peor enemigo. Aquí tenemos mucho más videos y este me encanta. Tenía un video de Michelito, pero bueno, yo lo puse en mis redes sociales. Este me encanta. Ahora, en las manifestaciones que se hicieron en Miami, hubo dos o tres personas que estuvieron en contra de la música porque había mucho dolor, había gente muerta y no estamos en momento de música y no queremos música. No estamos hablando de música para bailar, sino que no querían música de Willy Chirino, ni de Los Ardianos, ni de Raúl de Escuadrón, de nadie. No querían Baby Lore, ni Patri Vila, Gente Zona, nada. Eso lo pude escuchar yo con mis propios oídos y verlo con mis propios ojos. Personas que quizás por la emoción, pues, no se controlaron. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Aquí estamos tratando de censurar por respeto, por luto, la música, y en Cuba que están haciendo totalmente lo contrario. Y yo tuve una conversación, todavía no la ponga. Yo tuve una conversación con una persona hace unos días y le decía, estamos haciendo todo lo contrario a lo que se debe hacer. Porque la música tiene un poder sobrenatural sobre las personas. Depende de la armonía, del ritmo y de la letra y del contexto que tiene la canción. Sí necesitamos ahora canciones como Ya Vienen Llegando, canciones como las que hacen Los Ardianos. Sí necesitamos Patria y Vida, que fue una canción que motivó a las personas a levantarse contra la dictadura. Entonces no podemos apagar la música, porque ¿qué está pasando en Cuba? ¿Qué está pasando ahora mismo en Cuba? Mientras tanto, tenemos a la señorita Jaila en Santiago de Cuba haciendo un concierto. La diva del pueblo, hambriento y oprimido, está haciendo un concierto en Santiago de Cuba. Entonces, mi gente, qué volá. Es decir, nosotros aquí, las marchas cada vez son con más tristeza. O sea, yo no estoy diciendo que nos vayamos de fiesta. Yo estoy diciendo que la música tiene un poder. Y usted quiere ver si tiene poder o no. Miren cómo los dictadores usan la música y usan a sus artistas para su propio beneficio. Nosotros también debemos hacer lo mismo. Ya yo estaría pensando en hacer un gran concierto donde pueda estar todos los artistas. Todos los artistas que han levantado su voz por Cuba. Todos, sin excepción de ninguno. Piénsenselo las personas, los organizadores, los promotores. No sé si lo vamos a hacer en Miami, si lo vamos a hacer en Washington, donde sea, porque ahora el internet no tiene momento fijo. Usted hace una cosa aquí y se ve en el mundo entero. Así que lo que hace falta es hacer, levantar la voz con la música por nuestro pueblo. Veamos qué está haciendo la señorita. Es Jaila, que se levantó contra la dictadura. ¿No? ¿Qué está diciendo Díaz-Canel? No, ah, no. Ahí la camina eso. Ahí la camina eso. No, esto no puede ser. Este tiene que estar escuchando. Esto es ahora. Ahí la camina eso. En un momento donde... Bien, ahí estamos viendo las estrategias que usa el enemigo. ¿Cuáles? Distrae a las personas, darle un poco cerveza, darle un poco carnaval. La gente se vuela ante tanto problema, ante tanto estrés. La gente va para allá, le ponen a Jaila. Jaila camina eso. Después sale la televisión cubana diciendo, aquí tenemos al pueblo contento, el pueblo... Y ay, todo el mundo y nuestra diva. Eso es lo que está pasando. Pero gracias a Dios, hoy tuvimos la presencia de nuestros colegas y hermanitos Gente de Zona en los premios Juventud. Un espectáculo, un show musical. Uno de los más importantes que tenemos los latinos. Y aquí pueden ver su foto. SOS Cuba. ¡Bravo! ¡Bravo! Alexander, Randy. Gracias por esto. Entonces, no, 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 no.
No nos fajemos con la música, usemos la música para levantar también la voz. Usemos Patria y Vida. Miren esto. Esto está espectacular. ¿Esto fue en los premios Juventud? ¿Esto fue hoy? Aquí tienen al mismísimo Farruko. Esto fue ahorita, esto está caliente. El mismísimo Farruko sale con un pullover que dice Díaz Canel. Univision lo censuró. Univision lo censuró. ¿Por qué Univision siempre censura todo lo que tiene que ver con Cuba, ¿Serán esta gente medio comunista o no? Bueno, de lo censuró, pero ya eso está en el mundo entero. Así que bravo, Farruko. Bravo, gracias, Farruko. Entonces, ¿qué? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que hay que levantar la voz con música? Con música que tenga letra, que tenga un sentido, con música que proteste, con música conciencia. Sí hace falta. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en que se debe realizar un concierto dedicado a la libertad de Cuba? Un concierto aquí en Miami, donde sea. Donde vamos, pagadero. Vamos a usar la fuerza que tenemos. Los artistas, los pintores, los deportistas, todos los influencers. Vamos a hacer un evento que se sienta en el mundo entero. No un concierto de fiesta. Vamos a hacer un concierto por la libertad de Cuba. Algo como esto que está sonando me gustaría escuchar en ese concierto. ¿Qué les parece? Entonces vamos a hacer viral este hashtag. ¿Cómo le ponemos a esto? Concierto por Cuba. Concierto por la libertad de Cuba. Concierto por Cuba. ¿Cómo le ponemos, cabrero? Por favor, las personas que están conectadas, somos menos de lo normal, porque ustedes saben que este show, pues no sé cómo Ale Otaola se lo está arreglando, pero este show está puesto en la mira entre los primeros conciertos SOS Cuba. ¿Qué les parece, caballero? Pónganme ahí ustedes el título de este concierto, que esto es una idea que yo estoy lanzando al aire. A ver si aquí, los organizadores, si los artistas nos ponemos de acuerdo y hacemos un concierto que se sienta en el mundo entero. Que todas las televisoras, que todo el mundo tenga que decir, wow, ¿qué está pasando? ¿Qué les parece? Concierto SOS Cuba, le ponemos así. Vamos a hacer un hashtag, vamos a hacerlo viral, mi gente. A ver qué pasa. Concierto SOS Cuba. Ok. Vamos a hacerlo viral, mi gente, todo el mundo. Vamos a empezar a ponerlo. Etiqueteen los artistas que usted cree que deban estar en ese concierto. Esto es muy fácil. ¿Cuál es la idea? Váyase a su Instagram, a su Facebook, ponga concierto SOS Cuba, hashtag, y etiquetéle a todos los artistas, influencers o políticos que usted cree que deben estar involucrados con esto, porque creo que la música tiene un poder que debemos usar. Tenemos que levantar nuestra voz. No podemos permitir que apaguen nuestra música, menos canciones como esta. Gracias a gente de zona, gracias a Farruko, gracias a Univision. Bueno, censuraron el pullover de Farruko, pero al menos tuvieron la decencia de invitar a gente de zona. Y bueno, de alguna manera, pues nuestros colegas, pues hoy levantaron la voz en el mundo entero. Para el que no lo sabía, que dudo mucho, pero si alguien estaba dormido en los laureles, hoy dijeron, SOS Cuba, ¿qué está pasando en Cuba? Hoy gente de zona se gana una vez más nuestro respeto y admiración. Y quiero también darle las gracias nuevamente a Michelito Dando Chucho, a Chucho del Chucho, a los Pichiboy, porque están haciendo un trabajo espectacular. A Rosa María Payá, a María Elvira, a Marco Rubio, a todos los políticos que han estado involucrados en esto, a Manny García, que ha estado toda la semana completa, aunque bueno, todo el mundo sabe que no tenemos las mejores relaciones ahora mismo, pero hay que reconocer que ha hecho un trabajo espectacular y lleva una semana ahí luchando por su pueblo, y eso hay que aplaudirlo. Así que aplauso para todos los artistas intelectuales, influencers que han estado luchando y alzando su voz por nuestro pueblo. Así que concierto SOS Cuba, hagámoslo viral. Usted empiece a compartirlo, empiece a hacerle hashtag concierto SOS Cuba, ponga su cartel y empiece a etiquetearle a artistas, influencia, a Otaola, a Michelito Mochucho, a Matito Curaco, a la zona cubana, a la familia cubana, a Marjes, a quien usted quiera, a todos los artistas que usted cree que deban estar en este concierto, pues sería una buena idea. Porque mientras Ayla hace su concierto de alegría y para tratar de aparentar que no pasa nada en Cuba, nosotros vamos a levantar nuestra voz con la música, pero contando la verdad de lo que está sucediendo en Cuba. Bueno,
Desde Cuba nos llega un sonido, un audio desde la prisión. Nada más y nada menos que nuestro colega y general Michael Osorno. Por favor, producción, prepárame este audio porque Michael desde la prisión también manda un mensaje a todos los cubanos. Primero que nada, hermano, súper triste con lo que está pasando en la isla, ¿no? Súper triste con las represiones que el gobierno está, el gobierno nuestro es especialista en reprimir, es especialista en maltratar, es especialista en aguantar lo que no se puede aguantar. El gobierno de nosotros lleva ya 60 años haciendo lo mismo y se han perfeccionado más. Son una maquinaria perfecta, ¿no? Y yo creo que ya el pueblo se cansó, ¿no? Se cansó y salió para la calle. Entonces ahora, como pasa siempre, como casi siempre, no iba a faltar que dijeran que es una maniobra del imperio, que es mucho dinero que está dando el imperio. Contra Cuba completa la que se está levantando, Cuba la que está sufriendo, ¿entiendes? Es Cuba la que llora, brother. Son las madres que lloran, ¿me entiendes? Son los familiares de los muertos que están sufriendo y al parecer a nadie le preocupa eso, ¿ves? Y es muy triste, lo que está pasando ahora es muy triste. Nada, hacerle saber a los cubanos, porque yo soy cubano, hacerle saber que las calles no son de los revolucionarios, nada. ¿Entiendes? Las calles no son de los comunistas, las calles son de los cubanos. Amén. Las calles son nuestras sedes. Amén. Gracias a Michael Osorno. Ahí tiene su audio completo, lo pueden buscar en sus redes sociales. Y bueno, pueden estar al tanto de lo que está pasando con Michael, que se encuentra preso. Y también sabemos que Luis Manuel Alcántara es enviado a una prisión de máxima seguridad fuera de La Habana. Tenemos muchas fotos sobre esto, pero me interesa mucho compartir con ustedes varias imágenes que están saliendo a la luz desde Cuba. Luis Manuel, estamos contigo. Sabemos que fuiste y eres una persona que ha motivado mucho por la libertad. Y vamos a seguir exigiendo tu liberación y la liberación de todos los presos políticos. El Cosmo en Cuba es que están utilizando mesas de comedor como camillas para pacientes donantes de sangre en Bauta. Estamos en la época de los indios. Cuando llegó Cristóbal Colón a Cuba, yo creo que había más condiciones que ahora. Miren estas imágenes. ¿Cómo es posible que este gobierno se llene la boca de decir que son una potencia mundial en la salud? Están donando sangre, miren qué condiciones están donando sangre. Yo imagino que a veces me han dicho, cuando yo doné sangre una vez y creo que me dio un poquito mareito. Yo soy bastante fuerte, gracias a Dios. Una persona que no haya desayunado, que le dé un mareo, que le haga, o sea, ahí no hay nada. Yo creo que no hay ni alcohol para levantar a una persona que le dé un desmayo. Miren qué manera. Miren esto, caballero, miren esto. Esto es el Cosmo. Gracias a las personas que han tenido la inteligencia de filmar o tirar fotos. Sabemos lo difícil que es, que ahora van a estar velando todo el que tenga un celular en la mano, pero usted haga lo que sea desde el piso. Se le agradece mucho que esto salga a la luz, porque el mundo entero tiene que ver la mentira de la potencia mundial de la salud que se vende desde la dictadura de Cuba. Bien, gobierno de Cuba le pide a Biden que elimine y limite las remesas y permita tramitarlas a través del FinCime. Esto es el cómo del descaro. Sí, ya el gobierno, que es un descaro también, yo no sé qué ustedes pensarán, pero los demócratas la han hecho muy mal esta vez. Muy mal la han hecho esta vez. Todas las personas que votaron por Biden y son cubanos en este momento deben estar muy decepcionados, me imagino. El tipo desde el principio, la administración completa se ha tornado totalmente fría, demorada, como desenfadada, y ahora viene con que un equipo. Y ahora dice que va a mandar. Y de pronto saca una sanción. Tiene cuantas vueltas. Y al final dijo, esto está muy caliente. Hay muchos senadores, hay mucha gente, mucha influencia, muchos artistas y manifestaciones. Y de hecho también estamos apoyando la manifestación del 25 y 26 de julio. Que está convocando Daola para que el pueblo cubano se haga sentir. Y déjame decirle que esto es algo que debe continuar. En todas partes, no solamente en Washington, en Francia, en España, en Italia, en Uruguay, donde quiera que haya un grupo de cubanos, debemos hacernos sentir. Usen las redes sociales, usen los videos, usen la tecnología, que es nuestra mejor arma. Bueno, pues tenemos la información del señor Bruno. Bruno está pegado esta semana, el hombre está trendy.
¿Qué dice el señor Bruno? ¿Lo van a leer? ¿Lo leo yo o lo dicen? O lo tenemos aquí? Bueno, el hombre lo que está pidiendo es, para resumirlo, es que las remesas estas, que parecen ser unos cuantos millones, que a ellos se lo olieron, que no, no, que para que eso salga bien, para que eso hay que sacarlo mediante el, ¿cómo es que dice? El FinCIMEC. Dice este señor. Los americanos están diciendo, mira, le vamos a dar remesa, pero que no pasen por... No, ellos están a la cara. Pero después de esto viene una sanción. ¿Qué pasa con la administración Biden? Están nerviosos. No saben qué hacer. Hay conexiones, hay favores. ¿Qué es lo nebuloso que nosotros estamos viendo? Yo quiero que la gente me empiece a escribir en el chat. ¿Ustedes qué ven en toda esta historia? ¿Sabe? Porque está un poco raro todo. De la manera que se ha manejado esta situación con Cuba en los últimos días. Y ahora de pronto viene con unas sanciones que no sancionan a nadie. Porque estas sanciones son para personas que están protegidas totalmente en la isla, que además no tienen ningún vínculo con los Estados Unidos, ni van a venir a los Estados Unidos a nada para que ustedes le metan ninguna sanción. Es decir, ustedes están sancionando a alguien que no se puede sancionar. ¿Y a quién estás sancionando tú? A todo, a toda la boina roja. Es decir, a todo el que esté en la boina roja va a pagar. ¿Y dónde va a pagar? ¿Cómo tú vas a hacer que paguen, administrador Biden? ¿Cómo van a hacer ustedes para que todos estos represores paguen? Además, ¿por qué no le pusiste una sanción directa al presidente de Cuba? Si es el presidente que mandó a dar palos en las calles. Ah, está bien que le haya puesto una sanción al ministro de Defensa y a los boinas rojas, a los boinas negras y a todo lo que usted quiera. ¿Y cómo vamos a hacer que esas sanciones se cumplan? A mí me parece que todo esto es como un, déjame ver cómo me quito la papa caliente encima. Déjame ver cómo quedó bien, firmo un papelito, doy una declaración y quedó bien. Pueden decirle algo, esa papa no la vamos a tragar. No funciona, esta vez no funciona. Hay un pueblo entero esperando hacer algo. Pero además de eso, ¿quiere que le diga algo? Apoyo las manifestaciones de Washington, yo mismo he apoyado directamente aquí, he hecho llamado a dos manifestaciones que se hicieron en mi zona de Homestead. He seguido apoyando todas las manifestaciones que se hagan, para mí están bien, pero quiere que les diga algo. Mi sentir, mi opinión, lo que yo pienso. Este problema es nuestro. Esto no es un problema de los Estados Unidos. Debería ser. ¿Y qué vamos a esperar a que la administración Biden se vaya dentro de 3-4 años? A ver si viene un republicano y hace algo. ¿El pueblo cubano tiene que esperar todo ese tiempo? Pues no. ¿Saben por qué? Porque lo que está pasando hoy, lo que sucedió el 11 de junio, de julio, no lo mandó a hacer nadie. Es mentira que fue pagado por agencias norteamericanas. Ustedes saben que es mentira. Y a lo que más le temen es a eso, que saben que es real, que es una realidad, que es un despertar que está pasando en los barrios, en las casas, la gente habla en las esquinas. Bien, vamos a ver un poco de comentarios. Voy a saludar un poquito de gente porque es importante. Gracias a ustedes que estamos en vivo. Saludos para Paqui Valdivia, dice La Máquina. Saludos desde La Habana, nos dice Alejandro Fernández. Me encanta saber, bueno, yo sé, no, déjame no darte mucho bombo y platillo, no voy a hacer que te vayan a buscar. Pero me encanta cuando veo todavía gente ahora mismo conectado desde La Habana. No sé cómo se la están arreglando desde Cuba, pero hay gente que están conectada. Riega la voz, que aquí estamos puestos todavía. Rosita, buenas noches desde Miami. Saludos para ti, Rosita Pérez. Saludos para Volti. Las Manos Mágicas, uno de los activistas, de uno de los mejores productores que he conocido en la isla, en La Habana. Está conectado con nosotros. Saludos para ti, Volti, Las Manos Mágicas. Saludos para Duani. Saludos para Otto. Saludos para Maideli. Saludos para Almeida. Saludos también para Alfredo Blanco de Los Ángeles. Yanés, saludos para Jenny. Saludos también para Orelvis, saluditos para Teresita Pluin, saluditos para Álvaro, saluditos para Reinaldo, Glenny Cepede, muchas gracias, bendiciones para ti también. Luis Ernesto, gracias por estarnos siguiendo. Giovanni Suárez, gracias por estar conectado con nosotros. Rosita Pérez dice Patria y Vida, por favor dígame de dónde nos siguen, me encanta saber desde qué ciudad nos siguen. Duani Saime, bendiciones, muchos saludos para ti. Saludos para Jocelyn, saludos para Héctor Rumbao, saludos, bendiciones para Duanis, Saimé, para Anthony John, para Jen Elizabeth, saluditos y bendiciones, para You Lady, para
nos leen Peña, para Fa Muñoz, saludos, bendiciones desde el estudio. Para Mongi OS, saludos para José Rosario, que nos está mirando, estuvo ahorita mismo por acá con nosotros. Tengo un montón de gente. Eliezer Nápoles, Marlene, saludos para Mongi, para Meida, saludos para Belle Ame, saludos para Leo Díaz. Vayan compartiendo, 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 porque con los que estamos vamos a seguir haciendo el show. Saludos para Rodi, saludos para Reiniel, y bueno, ahorita seguimos saludando un poco más de gente. Uf, tengo un montón de gente. Saludos a la máquina del Johnny García García, música desde la madre patria. Gracias. La gente que nos sigue, Johnny García, gracias. Xiome Roja. Bueno, un montón de gente. Seguimos, mi gente. ¿Tenemos tiempo? O ya estamos en el límite. Tenemos tiempo. Voy a seguir compartiendo videos con ustedes. Y tenemos este video, que esta foto que es muy triste. Fallece una cubana por un embarazo mal atendido en Cuba. Esta muchacha es de mi tierra. Dame música, por favor. Esta muchacha es de mi tierra, es prima de una primita mía. No estoy seguro si la conocí en algún momento, pero hoy falleció por falta de atención médica. Les voy a decir que un hermano mío fue, se está preparando para pelear en artes marciales mixtas y estuvo en el hospital y no lo atendieron porque pensó que era de los manifestantes y por eso hay muchas cosas más. No te atienden hoy por hoy en Cuba. Entonces nosotros vamos a empezar a desmentir todas estas cosas que están sucediendo en Cuba, todos estos atropellos, todas estas represiones, todo este descaro que tiene el gobierno de Cuba. Usted mándemelo por privado, mándemelo por Facebook, mándemelo por Instagram, por cualquier vía, mándemelo, porque en este show vamos a estar puestos denunciando cada atropello que nos llegue directamente de la isla. Policía denuncia y desarrolla y desacredita al pueblo. Este video está espectacular. Estoy seguro que muchos de ustedes lo han visto, pero nosotros también lo vamos a denunciar aquí y vamos a hacer un análisis sobre este video. Vamos, ponme ahí la policía esta, que parece que ella le encontró donde le entra el agua al coco y ella ahora mismo sí resolvió todo. Después de este video no va a haber más problemas en Cuba, se terminó todo. A ver, pónmelo ahí. A ver si me lo encuentra producción. Bueno, esta muchacha, por supuesto, se ve que es un títere y trata de... Vamos a oírlo. Empiezan a decir que a todo el que fuera policía y a todo el que estuviera vestido de policía nos lincharan. De ahí me miran el carro patrullero que se encontraba a un costado del Consejo de Tamarindo, y hay uno de los ciudadanos que empieza a vociferar que le sacaron la gasolina para darnos candela al Consejo de la Policía con nosotros adentro, conociendo ellos que existía, que nosotros estábamos ahí, y entonces uno de ellos decía, vamos a matarla, porque tenemos que matar a todos los policías. Le voy a decir que se vivieron momentos muy tensos, pero siempre le dije a mi fuerza que preferíamos morir antes de ser derrotados, y menos por tipos de estos delincuentes. ¡Para ahí! En uno... Tipo de estos delincuentes. Y ustedes vieron la imagen de los muchachitos, de los niñitos en la calle, 14, 15, 16 años. Niñitos normales, mira. Tipos de estos delincuentes. Ser derrotado y menos. La escoria. ¿No? Vamos a seguir viendo el video. Participé en uno de los interrogatorios con uno de los ciudadanos que me viró el carro, que me desbarató el carro, y yo le preguntaba, ¿cómo es posible que tú te puedas revirar contra la revolución que te lo ha dado todo? ¿Cómo es posible que tú puedas romper las casas? ¿Cómo es posible que tú le puedas tirar piedra a las tiendas? ¿Que tú puedas robar? ¿Que tú puedas saquear cuando tú has vivido toda una vida libre? Y él no me contestaba y me decía, no sé. Y ahí él reconoce que él se había vendido por $100 que le estaban pagando. Dale un poquito atrás. Mira, psicología elemental. Miren la mentira. Ahí él reconoce, ya baja la mirada y se agarra la máscara. Porque ahí es donde tiene que meter el mentirón. Yo no digo que el otro... Para mí todo es mentira. Pero en la parte donde ella va a meter la super mentira, que es lo que lo justifica a ellos, es que ellos están haciendo todo esto por $100. Por $100, ¿quién en Cuba se arriesga el pellejo a caer preso? Una mil de años que lo torturen y lo desaparezcan. Eso es mentira. Por $100 nadie hace eso en Cuba. Ni por 500 tampoco, ni por 1000. La gente está haciendo esto porque ya no aguanta más. Ya no metan más mentiras. ¿Qué $100 de qué? Y dice,
y dice que 100 dólares, si los dólares no sirven en Cuba ahora mismo, ¿qué está hablando esta mujer, chico? Pónmelo ahí. Robar, ¿qué tú puedes saquear cuando tú has vivido toda una vida libre? Miren, y él no me contestaba y me decía, no sé. Y ahí él reconoce que él se había vendido por 100 dólares que le estaban pagando. Caballero, yo imagino que el 11 de julio los americanos se gastaron, ¿cuántos millones más o menos? ¿Cuántos millones fueron? Porque en la calle había miles de gente. ¿Y cómo le hicieron llegar los 100 dólares? ¿O será que ellos mandaron, fueron los artistas, ¿te acuerdas? Las puertas de la casa de la gente, le dieron 100 dólares a la gente. Caballero, ¿qué? ¿Sabes qué es lo que pasa? Por eso quitaron el internet. Porque el que tenga la información tiene el poder. Yo siempre lo he dicho, el que tenga la información tiene el poder. Por eso cuando ellos empezaron con la revolución, lo primero que atacaron fueron la radio y la televisión, para tener la información y poder manipular a la gente. Nosotros tenemos ahora el poder de la información que está en el internet. Ellos ahora lo tienen cerrado, pero en algún momento lo van a abrir. Dice que ahora van a abrir, porque ellos no pueden tener la presión internacional. Sobre, ven acá, y si tú eres tan bueno, y ustedes no tienen nada que ocultar, porque quitan el internet. Esa presión está existiendo. Para que lo sepa. Entonces, aquí tenemos, esta es la contrapartida, esto es lo que realmente está viendo el pueblo ignorante. ¿Me perdonan? Porque son nuestros hermanos, porque hay muchos que están de la allá que todavía tienen el velo puesto. Yo como hijo de Dios no puedo incitar a la violencia ni al odio, más bien al perdón y a la reconciliación. Pero, todo tiene un límite. De alguna forma usted tiene que despertar. Ponme por favor lo que se dijo en el Parlamento Europeo, lo que se dijo. ¿Lo tienen por favor ahí, producción? Ah, bueno, también Donald Trump se pronunció. ¿Pero lo tienes en inglés o lo tienes en español? Hay una pila de guajiro aquí. ¿Está traducido? Ok. Vamos a ver qué dijo el presidente Donald Trump, que el mono hubiese bailado de otra manera si hubiese sido presidente. Su política de mano dura hacia Cuba le rindió frutos en la pasada elección. Su victoria en la Florida en el 2020 se debió en gran parte al voto cubano-americano. A estos les hizo promesas en la pequeña Habana. Hoy, lejos de la Casa Blanca, reaccionó a las atrocidades que está cometiendo el régimen contra el pueblo cubano. Nuestro encuentro se produce en momentos en que todo el mundo está reaccionando a lo que ocurre en Cuba. I was proud of the people because I've been working very hard for the people of Cuba, both inside and outside of Cuba. And when I saw protests, you just don't see that very often. Estoy orgulloso de la gente en Cuba. Trabajé con ellos desde adentro y afuera y vi protestas que no se ven con frecuencia. Esto no es fácil. Es duro para ellos protestar. Las protestas de Miami y de otros lugares han sido también inspiradoras. Le pregunto si contempló alguna vez la intervención militar a Cuba. No pensamos en eso porque no pensamos que era necesario hacerlo. Pudimos haberlo terminado de forma fácil y precisa. Se estaban cayendo, pero la administración Biden pienso que no va a hacer nada. Han debilitado lo que hicimos nosotros y han hecho posible que este horrible régimen continúe. ¿Piensa que con esta administración pueden cambiar las cosas en Cuba? I don't see this administration doing much, frankly. I think have such a weak policy toward Cuba and toward Venezuela and of course toward Nicaragua. No veo a esta administración haciendo mucho. Es una política muy débil la que tienen hacia Cuba, Venezuela y Nicaragua. Maduro is not a Venezuelan patriot. He is a Cuban puppet. That's what he is. Pero entonces, ¿qué pasó con Venezuela? Los venezolanos estaban esperando en que su administración los liberara del régimen de Nicolás Maduro y no ocurrió. So we looked at a lot of different things on Venezuela. I think Venezuela again, it's gotten a sign of life now. Miramos diferentes cosas con Venezuela. Creo que nuevamente están dando señales de vida. Estaban muy mal con nosotros. Bueno, me imagino que usted si quiere verlo completo después lo puede ver por todas las redes sociales. Antes de terminar, quiero agradecerle nuevamente a todos nuestros patrocinadores por a veces sumado a este tiempo de pausa, de promociones, para sumarse al dolor del pueblo cubano.
Quiero darle gracias a todas las personas que han estado conectadas con nosotros, todas las personas que me escriben y me envían videos, me envían mensajes y noticias con respecto a Cuba. Me acaban de informar que ya tenemos internet en Cuba y eso merece un aplauso para nosotros mismos porque hemos presionado mucho para que eso suceda. Pusieron internet en Cuba. Bueno, pues este momento, muchachos, este es el momento de planificar el próximo paso. Ya tenemos internet en Cuba. Ahora es firmar, ahora es grabar, ahora es tratar de captar todo como hemos hecho durante estos últimos días. Y el estallido va a volver. El estallido va a volver. Se habla de un levantamiento el 26 de julio. No se sabe dónde, ni cuándo, ni cómo. Pero se está hablando de un levantamiento. Sabemos bien que el régimen el 26 de julio va a soltar todas sus tropas y todos sus perros para las calles para poder mantener todo bajo su control. Pero también sabemos que hay un pueblo puesto. Que hay un pueblo que está ahí esperando la mínima oportunidad para hacerse sentir. No tengan miedo porque cada vez son más los valientes que ya se han convertido en héroes. Tenemos 400 desaparecidos que ya hoy se han convertido en héroes por la libertad de Cuba. Para las personas que todavía viven con el engaño del bloqueo y el engaño del... Primero, lo repito, no existe un bloqueo. No existe un bloqueo, existe un embargo que prohíbe que empresas y empresarios y compañías norteamericanas hagan negocio con Cuba y viceversa. Pero sí existe un embargo. Este embargo no prohíbe más que eso. Sin embargo, Cuba tiene negocios con más de 90 países. Dame música, por favor. Más de 90 países. Y estamos viendo que no hay ningún bloqueo cuando ahora el gobierno se la ve apretada y dice, traigan todo lo que quieran. Bien, ¿quiénes le quitaban la comida a los cubanos cuando pasaban por la aduana del aeropuerto? ¿Los americanos con su bloqueo? No. Era la dictadura. ¿Quién prohibía que entraran medicinas a Cuba para tus familiares? ¿Quiénes? ¿El embargo? No, siempre lo prohibió la dictadura cubana. ¿Quién prohíbe que tú puedas tener tu propio negocio y ser próspero en tu país? ¿Lo prohíben los americanos? No, lo prohíbe la dictadura cubana. ¿Quién le prohibió a los cubanos que no podrían entrar a un hotel por muchos y muchos años? ¿Los americanos? No. Fue también la dictadura cubana. ¿Y quién les prohibió a los cubanos por tantos y tantos años sin explicación que no pudieran vender su propia casa o su propio automóvil? ¿Fueron también los americanos con su bloqueo? Yo creo que no. Creo que también fue la dictadura. ¿Quién le prohibió a los cubanos por tanto tiempo que pudieran comprarse un carro? ¿Fueron los americanos con su bloqueo? Tampoco. También fue la dictadura. Ahora abren hoteles que son totalmente inasequibles para un cubano. Abren ventas de casas y las casas se ponen a precios que un cubano de a pie no puede comprar. Abren ventas de autos que solamente pueden comprar los que tienen miles y miles de dólares y negocios con la dictadura. Porque ningún cubano de a pie con su salario puede comprarse un carro. Entonces, ¿de qué bloqueo estamos hablando? El bloqueo es interno y nosotros somos los que tenemos que terminarlo. Yo me voy a despedir en este momento y recuerde que el próximo martes nos vemos a las 8 de la noche y seguimos levantando nuestra voz por Cuba. Solamente pido que todos los cubanos, todas las personas que tengan fe, cuenten un poco más con Dios, porque de esta vamos a necesitar mucho, mucho, mucho la ayuda del Padre Celestial para que haga justicia contra todos estos malhechores que están en el poder de nuestra isla. Usted no pierda la fe. Recuerda, no permita que la llama se apague, porque si Cuba está puesta, nosotros también. Hasta el próximo martes. Cuando el diablo se ha descubierto y suenen las trompetas del juicio final, la llegada del apocalipsis, los siete jinetes de la libertad, son 62 consecutivos.